are a true knowledge bank. What really sets us apart is the work we do with our countries, you, to support you in addressing some of your most pressing problems. El presidente Goldfein esta mañana nos habló de un banco de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos agregando valor, no solamente como una fuente de liquidez presupuestal o de dinero, sino de conocimiento. Realmente reconociendo que estamos en un periodo de crisis casi existencial para la reducción de la pobreza y el bienestar en la región. Nosotros vemos que tener solamente la cobertura de servicios de salud sin calidad es un desperdicio de recursos y un daño a la salud de la población. El BID puede, más que pequeños pilotos, trabajar en conjunto con los países para apoyar realmente esa infraestructura de salud que existe y que es tan necesaria. La Amazonía es el tercer pilar climático de estabilidad climática. A la vez representa el 40% de la producción de agua dulce y uno de los hotspots de biodiversidad mundial. Creo que un reto es la coordinación regional y la articulación de todo el trabajo que hay hoy en la Amazonía, que comparten 8 países. Y el segundo reto es una financiación estable, predecible y que se mantenga con compromisos en el tiempo que podamos ver para beneficio de América Latina, pero también de la humanidad. Sí es posible que la Amazonía sea moderna en medio de su esfuerzo para la conservación, porque ya existe la tecnología para que así sea. Y de hecho, el mundo lo que necesita es llegar a ese punto. Y las tecnologías y el conocimiento humano están apuntándole a que no dañemos y no matemos nuestro planeta. Y nosotros somos parte de ese pulmón y de ese gran ecosistema. Yo creo que existe en la mayoría de los gobiernos un entendimiento que la tecnología tiene cada vez más un papel importante, pero al mismo tiempo se necesita un mayor diálogo y una mayor colaboración entre el gobierno, entre el público y el privado para generar, como bien dijiste, una agenda sólida, estructurada y sostenible de digitalización.